¿Qué onda, Canis? ¿Cómo están? What's up, les equipo? Hola a todos. Y hola, ¿qué tal a todos, amigos y amigas? ¿Qué onda a todos? ¿Qué te cuentan? Bienvenidos a un nuevo. ¿Qué onda todos, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más al canal. Yo soy Gonero, espero que estén muy bien el día de hoy. Y banda, así es como dicen el título del video. Muchos ya venían esperando este video. Muchos de ustedes me tenían hasta aquí pidiendo el vlog de Cancún. Y pues ya vieron ahí unas partes. No quiero alargarme tanto en el video. Más que nada lo voy a comentar. ¿Por qué comentar encima de? Porque pues a final de cuentas mi fin no era subir un video a YouTube, así que pues no estaba hablando y tal a la cámara. Ya lo hice como por el final, pero al principio pues no tiene ni puta idea, nada más estoy grabando ahí como pendejo, pero en fin. Así que les voy a contar mi historia de cómo es que me fui a Cancún. Para empezar, nos fuimos a casa de Serge RC, a casa de Carney. Los que fuimos a lo que fue el viaje fue Serge RC, obviamente, que vive allá en Cancún. Spark, que es de Chiapas. MK Krauser, que es de Mérida. Blen, que vive aquí en la ciudad. Y yo, que vivo en el Estado de México. Así que pues fuimos y pues vean lo importante que fue. Para empezar, fue un viaje bastante corto, por así decirlo, de 2 horas nada más. Fue de vuelo. Blen nunca se había subido a un avión, fue la primera vez que nos subimos. Nos quedamos de ver con Carney, nos fuimos un jueves, así que llegamos ahí el mismo jueves en la noche. Blend un poco los horarios, fue el que apartó los vuelos y pues fue el que un poco más la cagó con los horarios. Pero bueno, lo primero que hicimos fue llegar. Llegamos, dejamos nuestras maletas, nuestras cosas en casa de Sesh. De ahí pasamos a recoger a Spark en la noche. Fuimos a comer, ese día como tal no grabé nada. Fuimos a comer ahí pues normal. Dormimos en casa de Carney. Y pues ya al día siguiente fuimos a recoger a MK Krauser. Y por primera vez Spark conoció la playa. Yo nunca había ido a la playa de Cancún, pero pues aquí están las escenas. Pero qué bonito. Sí, estoy gordo. Era papá. No, hombre. Por pendejo se me olvidó y se empañó la cámara mientras estuvimos en la playa, así que fue mi culpa. ¡Mi pene! ¿Vas? ¡Ah, dejen de mamar! Una fotuca. Después de eso se nos ocurrió la grandiosa idea de tirarnos, subirnos, montarnos encima del otro para hacer competencias. Y digamos que soy un asco subiéndome en Blen. It was at this moment that he knew he fucked up. Wey, el gol en todo culero se lanzó para atrás, wey, dijo. Par, deja de tocarte. ¿Qué pedo, Carni?
Quiero decir algo muy importante. Después de ir a la playa, fuimos a lo que era, pues, acá copiar con los compas, con los amigos. Pero digamos que, pues, tengo un video aquí. De hecho, pues, Spark me dio chance de subirlo. El video van a notar que, pues, estuvimos un poco, tal vez, pasados de copas algunos. No diré nombres, pero aquí está. Y hola, ¿qué tal a todos amigos y amigas? Este video nunca lo voy a subir, simplemente. Fuimos en la primera y no creerlo. Estoy pedo, güey. ¿Cómo puedo voltear la cámara, güey? No puedo. Güey, tomé el vaso grande, güey, como 5 veces. No sé si en un futuro. Bueno, voy a ver este video después, yo mismo. Y voy a ver qué tan pedo estaba. Para ver qué pedo. Quiero saber qué tan pedo estás. Mira, era para correrle, pero estás sembrado. Estoy sembrado. ¿Qué tan pedo estás, güey? ¡Ay, mis ojos! Tarde, sin mamada, tú no tomaste casi nada. Tú, güey, ¿tú cuánto tomaste? Tú no mucho, ¿verdad? Mira, en lo que se fue, güey, yo me eché como 3 fondos. ¿Qué tan pedo estás? Güey, ponte en la pared, en la ventana. ¿La pared? No, en la ventana, güey. Ponte en la pared, güey. Serge, ¿qué hiciste? Serge, ¿qué hiciste, güey? ¿Qué hiciste, Serge? Te va a dar el aire, güey, te vas a morir y te vas a poner más pedo. ¡Está lo que quiero! ¡Pinche! ¡Lo que quiero! ¡No, idiota! ¡Vas a vomitar, güey! Me acaba de machucar la puta mano con el vidrio, pendejo. Para que no te puedas tocar hoy, cabrón. Vamos a compartir cama, cabrón. Me calmo. ¡Pinche sí, ahí dormíamos. Estoy grabando por alguna extraña razón. Sí, todo bien, todo correcto. Yo que me alegro. Ahí sí lo ves, güey. ¿Te vas a dormir con eso? Me pregunta, ¿cómo supieron? Pues de una inesperada noche durmiendo con 4 ahí en la misma habitación en Cancún, donde hace mucho calor. Fuimos a este lugar llamado Xel-Há. Es un parque acuático, por así decirlo. No sé bien qué es, pero está en Cancún. La verdad está muy padre. Estos pendejos me hicieron una broma mientras yo estaba dormido en el coche. Mientras íbamos a Xel-Há, me hicieron una broma. Va a hablar por sí sola esta puta broma. Parezco turista. Hey, ¿qué onda, Karis? ¿Cómo estás? Hey, ¿qué onda, Karis? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, papá? Hey, ¿qué onda, Karis? ¿Cómo están? Aquí estamos con el Goner acá en Xel-Há. Vamos a... Hey, ¿qué onda, Karis? ¿Cómo están? Estamos aquí en Xel-Há, vamos a pasar un rato, ¿no? Acá. Ahí estamos, papá. Bueno, aquí estamos. Mira, papá. Oh. ¡Gay! Hey, ¿qué onda, Karis? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Karis? ¿Cómo están? No, vamos. ¿Por qué no? ¡Ese pendejo! ¡Avanza, Spark! ¡No seas puto! ¡Mi chancla! ¡Esto es más difícil de lo que parece! ¡Este pendejo! Como caminando como pato. ¿Me puedo agarrar de tus nalgas?
que de esta técnica. A ver. Pinches par. Y hacías ese ejercicio, yo pensé que lo ibas a bajar con una mano, güey, nada más. Hey, Spar, vamos a abrir un pack en vivo. Y huele que nada. Vamos a ver qué. Dorada. Ya vi que se me salió mi chanclita, güey. Se va a salir. Yo soy el gear del día, eh. Gear del día. ¿Qué onda todos, gente? ¿Cómo están? Yo soy Goner y bienvenidos a un nuevo video más al canal. ¿Cómo está? Ya estamos ocupados, gente. Chichi de acero negro. Son los excavadores. ¿Spark? ¿Qué, güey? Yo soy el martillo. Yo soy el pesado. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Qué? Yo soy jugador, ingeniero, soldado. Yo soy pesado. Yo soy el sniper. Soy el sniper, ¿sabes? Tiene, no mames, este güey no tiene nada, ve.
curtido. No, la suerte ya se le puede pellizcar. ¿Pero a ti? ¿Te vas a meter en la mano? ¿Tu papá? Acá. Hay que ver cómo lo hacen porque no es cualquier. Espera, quiero que hagas esto y una pinche marometa invertida, güey. Aquí, güey, mira. Acá. Uy, está chido. Aquí. ¡Era nomás! ¡Mira nomás! ¡Miren, se cayó de jeta! ¡Ey, qué onda, Karis! ¿Cómo están? ¡What's up, Lisa Kiblem! ¡Hola a todos! Y hola, ¿qué tal a todos, amigos y amigas? ¿Qué onda, todos? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hey, what's up, gente? ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Hey, ¿qué onda, Karen? ¿Cómo están? 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 Eso fue Chelja, de ahí pues nosotros, la verdad me divertí mucho estando ahí, nadando y todo, hicimos un desmadre, o sea, no grabé todo, dejé la cámara un rato, de hecho fue donde hicimos justamente el directo, y bueno, después de ahí nos fuimos a casa de Ceres, ya no me molestaron los culeros mientras dormía, porque ya no me dormí, o sea, con qué confianza me iba a dormir otra vez, pero pues ya llegamos, y pues decidimos al siguiente día grabar lo que eran los videos que ustedes de seguro ya vieron en el canal de Krauser, Spark, Blend, Serge, y en el mío grabamos los videos, y esto es cosas que no vieran. Es día domingo, ya estamos terminando de grabar. Vean, ahí está Blend, acaba de terminar de grabar su video. ¿Qué tal el video de Blend? Es el pendejo. Pues bueno, ahí estamos. Bye. No mames, puto pleito. Ah, es que hice el ritual. No te hubiera dado mi pinche ritual, güey. ¿La vas a apretar, verdad? No. Me salieron todos. ¿La vas a apretar? Es que hice el ritual. ¿La vas a apretar? ¿Cuánto pagas? ¿Cuánto pagas? Yo creo que tengo que hacer un ritual. Pues bueno, cállate, güey. Me salieron solo dos personajes de cuatro. Solo me faltó Benjamin, se supone el más fácil de salir. Por si se preguntaban cómo era dormir entre cuatro personas en dos camas y qué se hacía, pues aquí tienen la respuesta. Creo que es un pendejo, se copia de mis videos siempre. Me la come todo el tiempo. ¿Sabes qué sí, Krauser? Me la pela todita. Krauser es un puto. Si no me contestas que sí. No, Krauser es puto, güey. Pinche Krauser se copia de mí. Siempre quise decir esto. Pero bueno. Ah, no seas mamón. XD, no sé ni exclusiva. ¿No estás grabando, güey? Sí. No mames. No mames. Abraza a Blend y Spark. ¡Qué buenas a todos! Está desnudo. Este pendejo. Qué jotos, güey. Ya me voy yo. Ya te voy. Quiero que observen cómo estos pendejos se van a. Se van a pelear por el asiento de adelante. Tú fuiste ayer. Ya de adelante, güey. Chis botas, güey. De ahí fuimos a dejar a Krauser, ya lo dejamos en su estación de camiones para que se fuera. Nosotros todavía teníamos un día más.
que estar ahí. Pues nada más fuimos, fuimos al cine en sala VIP 4D, o sea, gastamos nuestro tiempo yendo al cine. Algo que me pareció muy curioso es que Spark decía muchas incoherencias. Llegó al aeropuerto de Cancún, o sea, te imaginas al aeropuerto de Cancún, y dijo, oh, hay muchos aviones aquí. Pues, obviamente, compa, es un aeropuerto. También dijo, cuando el agua de mar la estaba así, dijo, güey, el agua es salada. Decía muchas incoherencias, dijo un buen de incoherencias este Spark. Algo también que quiero decir es que Blaine tiene el sueño muy, muy, muy pesado, o sea, y verdad que Krauser cuando se pone los audífonos y empieza a ver sus videos se queda dormido el cabrón y se pone así cerrando los ojos, pero tontito le mueves el celular o le pones pausa y se despierta el cabrón, no sé cómo duermes, Krauser. Pues así fue mi travesía en esto y pues ya estas son las últimas escenas de lo que quedó de ese día. Bueno, gente, pues bueno, ya nos vamos de este hermoso viaje. Son las 4 de la madrugada. Porque el pendejo no supo diferenciar el horario entre 7 a.m. y 7 de la noche. Soy un idiota. Así que vamos a guardar la mística. Spark se está bañando a las 4 de la mañana. Si salimos tardes por él. Yo lo estoy girando a las 4 de la mañana. Oh, sí, menéalo, nene. No, sí, girando la mañana. Es un pendejo. Bueno, ya nos vamos a lo que es la CDMX. O sea, estar chido, ¿no, cabrón? No. ¿Te molesta la luz? Sí, güey. No apágalas, güey, apágalas. Pinche culero, güey. Los subs ustedes están viendo, güey. No, cariño. Así es, así es, así ya es. Ya saben, Goner. No, así es. Sí, déjalo, güey. Déjalo, ya me voy. Que me vaya con la luz prendida para que choque. Y pues no puedan llegar a... Me quiero morir no. Contigo. ¿Por qué así? Sí, los amigos youtuber de Tecamax, sí. Poder en Cancún. Los amigos son youtuber chiapaneco, sí. Es pegado por uno de Tecamax. Chiapaneco, güey, no es chiapaneco. Chiapaneco de Berrozábal. ¿Es chiapaneco? Berrozábal. ¿Cómo se dice? ¿Berrozábal o me rozabas? Berrio. No me contesta. Ese pendejo. Disculpe, tiene que bajar el vehículo. ¿Qué va a hacer? Spark siempre le gustan las Pepsi. Prefiere más Pepsi que Coca. ¿A qué? Okay. ¿Qué clase de animal es ese? No, la quiero entrar. Vale, no tengo venta por el momento. Gracias. Regresan, nos vamos de aquí. Porque Gomart es un pendejo. ¿Qué? Te escuché, güey. Recomendación si van a viajar en un avión. Irse al pinche Oxxo a comprar un chingo de mamadas para ir pendejeando. 72 baros aquí en el aeropuerto. 35. Mi cartera me duele, pero no podemos estar con líquidos, así que eso sí es de comprarlo aquí. Pero a todas las chucherías del Oxxo, papá. Ahora, y tu maleta de mano, muy chida. Aquí es donde guardo la GoPro. Se pone aquí. Bueno, se pone así. Y la cierro, nos vemos en un rato. Ya déjame dormirme. No vas a dormir, está bien, no lo metes. Stand up. ¿Qué se siente haber viajado a Cancún a conocer a Sánchez? ¿Qué se siente? Descansa, nene. Ya no te grabaré. Guiño, guiño. No, que te me sueño, duérmete. Che, mamón. Oye, un autógrafo para tus fans. No mames, idea de ser dormido, qué poca madre. Vamos a entrarnos en la oreja de Blaine. No mames, ya. ¿Ya estás chingando? Sí. Tu puta madre.
te quiero pasar de rosca, ¿eh? ¿Ya? Ahí vemos a alguien prepotente. ¿Por qué me quieres quitar la cámara? ¿Eh? No me toques, policía. Mira qué pedo. Youtuber se pone mamón en aeropuerto. Una foto, ¿no? Está bien ya, güey. No mames. Yo solo vengo a hacer mi chamba. Despierta. Te taca. Hola, soy Nicky. ¿De qué te ríes? ¿Quién es Nicky, puto? ¿Sí, quién es Nicky? ¿Qué tiembla? Parece que la tina. ¡Ay, ya, güey! Mira, me va a pegar. Voy a tener problemas. ¡Déjame! ¡Hijo de puta madre! ¡Déjame! ¡A huevo! Ahí está. Ya tengo video. Pendejo, pero... De la Ciudad de México golpea al del Estado, hay que lincharlo. Miren su pinche cara de chamaco meco. Bueno, así fue la travesía que hicimos. En verdad no pude grabar todo como tal, pero para las personas afortunadas que me siguieron en mi Instagram y en nuestras redes sociales, Twitter y todo eso, supieron qué estábamos haciendo siempre. Si nos siguieron, pues estuvo muy chido. Si no me has seguido en Instagram, ahí subí unas fotos que pues tengo con ellos, que tomamos, fuimos a restaurantes, fuimos a... al cine un buen de veces, a comprar un buen de cosas, fuimos de un buen de lugares. O sea, también, y nada más lo poco que grabé fue esto, poco entre comillas, porque me imagino que el video ya se alargó mucho. Solo tengo unas cosas que decir de Cancún. Es muy caluroso, ahora me la pasé muy bien con mis amigos. Spark dice a veces muchas incoherencias. Ah, otra incoherencia que dijo que me acabo de acordar. Dijo, ¿la pizza tiene queso? Así preguntó. O sea, pero, ajá, así preguntó, o sea, ¿la pizza tiene queso? No sé, pero al menos en mi pueblito, en mi estado, que en mi México, sí venden con queso, ¿no? La pizza va con queso, carnal. Pero en fin, espero les haya gustado mucho el video, les haya reído mucho. Mándenme en Twitter los memes que puedan sacar de este video. Mándenme, pues no sé, comenten aquí en la parte de abajo qué minuto fue su minuto favorito del video. Sin más, síganme en mi cuenta de Instagram, como les comento. Ahí están las fotos que subí con ellos en Cancún, por si quieren llegar a verlas y tal. Pues les comento, las personas que disfrutaron esto fueron las que nos tenían agregados en nuestras redes sociales, porque pues ahí subimos historias en Instagram, subimos, no sé, snaps, todo eso. Así que sin más, gente, espero les haya gustado. Ya saben, like, favoritos, comentarios, suscríbanse. Espero les haya gustado mucho el video. Compártanlo con todos sus amigos. Revienten el botón a like. Y pues me ha costado mucho trabajo editar este video. Nos vemos hasta la próxima con más contenido. Y un saludo a todos desde Tecámac, Estado de México, que es donde yo vivo. Y pues, sé que Krauser y todos ellos están viendo esto. Y pues, cabrón, espero les haya gustado el video, ¿no? Pues, fue un desmadre editarlo. Nos vemos, les dejaré unas fotos por aquí de lo que pasó en Cancún. Hasta la próxima.